Hola. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo, otro día más. Vamos a ver. Aquí estamos. Hoy vamos a ver. Bueno, pues la idea de hoy es trabajar un poquito más en Gambito. Está poniendo la tira ahí porque hoy es martes y he publicado la tira. De Linux hispano. Ahí está, para quien quiera verla. Y vámonos al Gambito. Gambito. Gambito es un juego de ajedrez en Rust, todo GTK, que estoy haciendo. Yo soy fan. Y bueno, pues abro aquí el GNOME Builder. Y aquí está el Gambito. Por donde lo dejé el último día es haciendo la interfaz de nuevo juego, que no está hecha de momento. Aquí en la ventana aquí está esto. New game. Aquí estamos. Error, porque hay un error ahora. Como tanto error. Se suele cambiar una cosa. No he cambiado nada. Aquí. Vamos a ver, mi idea es tener una interfaz más simple que esto, pero
con botoncitos para empezar la partida. Entonces, de momento tengo... Aquí tengo el menú. Con los niveles. Con los modos. Y con el color. Así que tengo que enlazar estos botones. Black, random y white, por ejemplo. Pues aquí estoy esto. Como tengo el builder, pues mientras esto está compilando, un self.link color selection buttons builder fn link color selection buttons self builder. Y aquí tenemos el black pues eso, el black, el random y el white, estos tres botones, los cojo aquí. Vale, esto voy a simplificarlo aquí, voy a devolver un result de nada. ¿Esto cómo se define? O un str, si hay un error. No sé, no recuerdo cómo es esto. Pero yo no quiero devolver un option. Porque el builder me da... Me da un option o un result. Results. Builder. Estoy hablando de un get object. Me da una opción, vale, pues voy a devolver una opción. Opción de nada. Yo lo que quiero devolver es cómo es esto, no recuerdo, lo he hecho antes.
Vamos a ver. Quiero ver el tipo que tengo que devolver. ¿Cómo se define eso cuando no quieres devolver ningún tipo? Solo para control de errores. A ver. Esto. Vale, pues así ya está. Como esperaba. Entonces, devolviendo un option, puedo utilizar el operador este. Así, si falla algo, pues no hace nada. Aquí puedo poner el expect. Vale. Esto significa que si fallas el unwrap, si esto es none, termina aquí la función y devuelve none. Y no continúa. Random y wait. Y aquí tengo que devolver sum de nada. Vale, aquí está mi menú de nuevo juego. Por defecto voy a seleccionar el random y voy a hacer que si picas en alguno, pues se seleccionen los otros. Random.set active true. ¿Es así? Creo que sí. Y ahora hago black.connect toggle. Vale. Move. Esto había una macro para clone. Había una macro por aquí. ¿Era cloned? ¿Cómo era esto?
Vamos a ver si veo aquí los ejemplos. Examples. Signal. Creo que era clone. No va a ser clone. Ah, es clone directamente. Vale, la macro es clone. ¿Y dónde está esa macro? En el core. Helip. Bueno, supongo que es pones clone y luego pones arroba week o lo que sea. No sé si esto va a funcionar. Black, random, white. Toggle button. Connect toggle. Recibe una función que solo recibe el self. Vale, if button punto. Bueno, el black no tienes que. Esto no hace falta. Random.setActive. False. White.setActive false. Else if oh ¿y qué devuelves? Vale, no. Black.setActive true.
Ahí he puesto una línea que no va. Ey, aquí. Esto no hace falta. Y el clone not found this scope. Ya no existe. ¿Esto es antiguo o qué? Vamos a ver los examples, los ejemplos. Ah, vale, Gelip. Gelip. Ah, y tampoco he puesto la exclamación, claro. Bueno, el WEAC, el random, creo que no es obligatorio, ¿no? Sí. Sí, es obligatorio. Ay, es que he puesto la exclamación mal. Cojones. Mal. Vale, weak o strong. Es obligatorio. Vale, aquí sobra una coma y falta esto. Ahora sí. Aquí tengo unos cuantos warnings que algún día debería limpiar, pero bueno. Supone. Vale. Tengo que implementar ahora el random y el wait. Igual. Esto podría ser lo genérico. ¿Cómo lo hago genérico? Es que aquí con 3 muy bien, pero cuando son muchos, simplemente meto los botones en un array y ya está, ¿no? Lo voy a hacer así. Un back. Que no debería ser un back porque me da igual, puede ser un simple array. Y puedo hacer aquí una función que sea self.linkButtons. Y en un array tengo que especificar el tamaño, así que sí debería ser un back mejor. Vale.
Y tengo un problema porque luego cómo accedo a... Me guardo el builder. Esto no devuelve nada. Y el builder, como me lo estoy guardando. Vale, esto lo tengo que cambiar. Bien, link buttons. Pues, ¿qué voy a hacer? For B in buttons. B.connectToggle. Y ahora tengo que clonar un vector. Creo que el rest vec. Creo que el vector es clonable, debería serlo. Y supongo que clona todo lo que hay dentro, ¿no? Supongo que esto funcionará y ahora if. Si este es active, pues for B in buttons B.set active false. Y veamos cómo se filtra. Predicate. Vale. No buttons punto iter punto filter x punto is active
Redar filter o el find, por ejemplo. El find te da una opción y el o el count o el any. El any mejor. Si no hay ningún activo, pues no te dejo de seleccionar. No sé si está bien la lógica. Vamos a verlo. Vale, estoy usando el builder. Vamos de abajo arriba. 65. 65. Me dice que no se puede comparar. No se puede comparar, pues compara bien. 78. Vale, aquí es self.builder. Pam, pam, pam. Vale, el random no funciona. No funciona. ¿Por qué? Pero no funciona. Console no, eso es JavaScript. A ver si sale algo por pantalla. Aquí está petando. Vale, está petando porque... porque hago un... ah, claro, porque esto se hace recursivo hasta el infinito. Porque se hace recursivo hasta el infinito. Toggle button, toggle set active. Set to true. Vale, emite la señal. Y eso me está provocando un infinities. Pero no, porque yo lo pongo activo. Ah,
Ah, vale, esto es diferente. No. ¿Cómo es esto? B.get ID. No sé si puedo. No sé si me da el ID o el name o el label. Es get. Esta interfaz, esta API no lleva label. No lleva el get. No tiene, es un option. Pongo la salida de depuración esta. Vamos a ver qué hay mal. ¿Qué hay mal aquí? Selected black inactive, vale, random white, muy bien. Ahora funciona. Funciona correctamente. Solo era el diferente este. Vale. Vale, pues voy a hacer lo mismo para mis botones. Realidad, esto podría hacerlo incluso obteniendo el level buttons, el box. Porque luego de un box puedo obtener los childs. El box que implementa. Aquí. Vale. Yo puedo obtener el padre y los hijos. No puedo obtener los hijos de un widget.
Porque puedo obtener el... El First Child. Solo el primero o el último, pero no puedo obtener el todos. No sé cómo. Traits. Me extraña mucho. Children. Bueno, pues nada. En cualquier caso, como tengo los IDs, level 1 hasta el level 8, puede hacerlo con un bucle. Link, level, selection buttons. Let mute buttons es igual a un back vacío. Y ahora, por iin 1 hasta el 9, buttons.add, append, ¿cómo es esto? Push. Push self.builder.object de format. E. Format level E. Ahí va. Level E. Y aquí tengo que poner una interrogación para que todo funcione. Ahí tenemos todos los buttons. Esto fuera. Aquí ponemos buttons de 0. Y linkamos los buttons. Vale, espera un str, pues un str para ti. Cannot infer type. Pues nada, te lo digo yo. Vect de... si no lo puedes inferir, te lo digo. GTK, toggle button. Y con esto tengo enlazado esto también. No, mentira. Vale, mentira porque no estoy llamando a esta función, claro. Link. Level selection. Vale.
Con esto creo que ya puedo enlazar el nuevo juego. Los botones. Ahí está. Muy bien. Ahora tengo que enlazar estos botones y obtener estos datos cuando hago el clic. Y esto va a ser con Actions. Action. Bien. Atribute. No, un GTK button que tiene. Tiene un property que sea action. ¿Cómo se le asigna un action a un button? No recuerdo las cosas básicas, tío. Se me olvida. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale, es ActionEnable. Y un ActionEnable tiene ActionName y ActionTarget. Vale. PropertyName. ActionName. Win. New game property. Y action target. Es igual a 3. New game action. Y ahora el new game va a llevar un string. Un string o variante. O esto, helip, variant. Vamos a ver en helip, variant.
Le puedo poner un uint32. O un int32, me da igual. Y esto, ¿cómo se accede aquí al Action? Action Data. Vale. Vale, aquí conecto. Aquí hacemos la llamada al new game y let time es igual a 0. Esto vamos a hacer mod. Let sum n es igual a value.get y 32. Es igual a n. Vale. New game. N. Esto lo tendré que pasar al new game y ya pues. Esto por aquí. N not found. Vale, no. Name. Time. Ok. Pam, pam. New game de 3. Y el new game este no está activo porque le falta el target. Vale. New game de 5. Tengo que copiar las dos líneas. Tabular correctamente y esto de 10 y el new game este le voy a poner el, en realidad no va a ser new game, va a ser vale. Y esto el new game. New game page action. Esto no recibe nada. Y no hacemos nada. Aquí lo que hacemos es self.stack. ¿No? ¿Cómo es? Stack. Ahí. Action.connectActivateMoveActionData. No importa nada. Ahí va. Y lo mismo que esto, añado la acción new game page action
Vale, y aquí level self.builder.object nada, en realidad time level color. Vale, pues bueno, lo añado aquí. Al final en el window. Put new game. Vale, pup, enum, level, no, el level ya lo tengo definido en otra parte, pup, enum, y el color también. Skill level, aquí. Use create chess engine. Skill level. Use create. No, esto es Sacmati. Aquí. Ahí va. Esto va a tener el new game, va a ser una opción con el skill level y el color. New game, no. Vale, y aquí let level es igual a self punto punto new game punto unwrap punto cero y el color, vale, bien. Ahora debería asignarlo cuando se cambia. Cuando se cambia debería asignarlo, cuando se asigna o algo.
aquí skill level 1 y vale, el color no me vale. El color no me vale. New game color random. Y ahora cuando enlazo los botones, tengo que decirle la propiedad. O el índice. El índice. El color es el 1. Me lo has dicho. Vale, entonces esto no va a ser un option. Esto va a ser un... una pareja. Y esto va a ser el 0. Y aquí pues vamos a necesitar que esto sea mut porque voy a editarlo. Ah, no me vale, no es tan sencillo. No es tan sencillo. Es tan sencillo porque tengo que saber lo que quiero meter. Tengo que saber lo que quiero, porque si no, tengo que pasarle el tipo también. No, el tipo no, la conversión. O guardarme una cadena. Guardarme una cadena. No es tan fácil. Como podría parecer. Hacerlo genérico, claro.
Vale. Ciento 89. Aquí se usa el self. No se puede usar aquí. Vale. No es tan fácil. Pues nada, voy a tener que let builder es igual a self.builder.clone. New game. Nada, esto es mentira, esto no me vale para nada. Lo único que puedo hacer, que se me ocurre ahora mismo, es builder.object black. Wrap random y white. Ya, if black.isActive. El if esto debería poder generalizarlo accediendo al nombre o yo qué sé. Bueno, pues nada. Tendría que hacerlo así. O podría hacerlo, yo qué sé, con una macro. Se me ocurre hacer esto mismo, pero una macro. Pero claro, es que convertir entre el color
El skill level sí lo necesito. Color black. New game color random. New game color white. ¿De qué te quejas? ¿De este punto y coma? Ahí va. Bueno, voy a ir terminando ya, que se me va el día. Bueno, pues mañana no haré stream. Esta semana termino. Semana Santa es festivo. Así que hoy es el último día. Vale. El próximo día continuaré con esto, ya terminaré la llamada New Game, aquí le pasaré ya el tiempo, el color y la dificultad y generar un nuevo juego con esos parámetros. Y esto, pues tengo que hacer lo mismo para el level, puedo hacerlo exactamente igual, solo que con un array de botones y obteniendo el skill level que lo tengo en el Chess Engine. Y ya está. Podría ser una macro para esto, pero mucha complejidad, ¿no? Así que nada. El próximo día continuaré. Voy a poner aquí un to-do. To-do. Get the level. Vale, pues nada, terminamos por hoy. Nos vamos yendo. Nos vemos.